Thank you so much for being on the class. Welcome team to the class. We're just waiting for everybody to come joining. Gracias por estar conmigo en la clase del día de ahora. Bienvenidos nuevamente. We're just going to be waiting for the rest. Vamos a esperar por los demás, así que tomen su, tómense tiempo para su cafecito. Muchísimas gracias, team. Just give me one moment, please. Good evening. All right. Muchas gracias, team. Bienvenidos nuevamente a estar conmigo en la clase del día de ahora. Muy contento siempre de tenerlos conmigo. Este día tuve un día bastante pesado, súper, hiper, mega pesado. No todos los días son como yo quisiera, así que me imagino que ustedes probablemente hayan tenido un día bastante pesado, porque guess what, es martes y no todos los días son buenos. Lo bueno es que ustedes sí pueden estar conmigo y obviamente vamos a poder compartir la clase el día de ahora y vamos a aprender. El día de ahora vamos a aprender a decir qué es lo que hacemos en nuestro trabajo en inglés, right? What do I do in my job in English? All right. Vamos a aprender a decir cuáles son mis actividades. ¿Qué es lo que yo hago? Yo me encargo de esto, yo hago esto, yo hago lo otro. And we're going to learn cómo decir eso en inglés. Para eso vamos a necesitar varias acciones, ¿verdad? Necesitamos esas acciones que nos van a ayudar a aprender cómo se dicen las cosas. Para eso vamos a necesitar algo que se llaman verbos. All right, vamos a necesitar verbos. Some of the time, algunas veces vamos a necesitar decir algunas cosas necesariamente en español, porque yo les voy a decir cuáles son las palabras en español, yo se las voy a decir en inglés. Right, so you can learn how to do that. O sea, podemos aprender cómo hacerlo. All right.
Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la attendance. Si ustedes me permiten, vamos a pasar attendance. Y el día de ahora les pido a todos, por favor, que me contesten con un present if you guys are here with me. Vamos a empezar con Carlos Alberto Segura. Carlos. Present. Perfect. Thank you so much. Vamos a ver Carolina. Present. Perfect. Dina Chinchilla. Present. Perfect. Edgar Cruz. Present, teacher. Perfect. Elsie Merino. Present. Perfect. Ever Giovanni. Present. Perfect. Yanira López. Yanira, are you here with us? Perfect. Present, teacher. Oh, that's great. Awesome. Awesome. Thank you. How about Marisol Mejía? Present. Perfect. Adán Asensio, are you here with us? I'm here, present. Perfect. Federico Campos. Perfect. Roberto Torres. Perfect. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Perfect. Vamos con Juan José Cerón. Present, teacher. Perfect. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Perfect. María Magdalena Rivera. Present. Magdalena, ¿cómo estás? ¿Te está gracias bien? A Dios. Bien. Tuvimos un percance el día de ayer, pero un golpe es un poco leve, gracias a Dios. Ay, no, qué susto nos dieron a todos. Estábamos asustados con su noticia. Yo le agradezco porque usted se conectara el día de ahora y cuánto lo siento lo que le pasó el día de ayer. I'm so sorry what happened. Thank I'm you. Really, really sorry. Muchísimas gracias por conectarse el día de ahora. Qué valiente es usted. Así que la felicito por su perseverancia. Y muchísimas gracias por venir a la clase. Thank you so much. Raúl Alvarado. Javier León. Samuel Tejada, Samu. I'm present. Perfect. Sonia Elizabeth. And Yesenia Emperatriz Escoto. Present, teacher. Perfect. And Dominica. Present. Perfect. Awesome. Thank you very much. Very much. Thank you so much, team. Antes que iniciemos, quisiera compartirles una información para que todos estemos como sabedores de qué es lo que está pasando y para que todos tengamos como conocimiento general de why we're doing what we're doing, right? Fíjense que yo les voy a mostrar aquí en pantalla, no sé si ustedes pueden ver, y les voy a pedir a todos que se busquen con su nombre. Búsquense con su nombre en este listado que está acá. Y también busquen, por favor, las fechas. Ay, no sé, se me ha metido algo en el ojo. No es que esté llorando por ustedes, pero es que se me ha metido algo en el ojo. Ah. Es culpa de Carolina. Carolina, ¿por qué me hace esto usted a mí? No, teacher, no. ¿Por qué me hace esto, Carolina? Mire, me hizo llorar. Vale, mire. Yo quiero que confirmar si ustedes, todos ustedes lo pudieron hacer, lo pudieron ver y pudieron visualizar su nombre. Ok, muy bien. Vale. Para evitar cualquier tipo de confusión, ¿verdad? Yo les quiero comentar lo siguiente. Fíjense que como parte de un requerimiento de INSAFOR, a mí me han pedido que yo le dé 10 minutos de refuerzo de inglés a cada uno de ustedes, un día por sesión.
¿Ok? So, yo les voy a dar el seguimiento, ¿verdad? Yo les voy a dar apoyo, yo les voy a dar algún consejito, revisar la clase, ¿verdad? Qué sé yo, revisar algún tema, darles algún consejo, platicar de cómo mejorar su inglés. Yo les voy a dar feedback, ¿verdad? Yo les voy a compartir algunos comentarios para que ustedes puedan mejorar su idioma. Cada uno de ustedes tiene una fecha asignada, ¿verdad? Hasta ahora yo he hablado con Juan Alberto, he hablado con Raúl, que no estaba presente ese día, he hablado con Heidi, he hablado con Carolina y he hablado con Ricardo. El día de ahora me voy a quedar con Edgar, ¿verdad? Y solamente son 10 minutos. No es nada más, ¿verdad? Eso es lo único que les pedimos, es que una vez por módulo, usted se quede 10 minutos más tarde. Si usted no tiene tiempo, si usted se siente cansado, si usted no se siente a gusto, no se siente cómodo, no se preocupe, usted no se puede quedar. Simplemente me dice, teacher, no puedo el día de ahora. Y simplemente usted se sale de la clase y no hay ningún problema. ¿Estamos bien, Tim? Esto es completamente gratuito. Yo lo estoy haciendo completamente gratuito y esto es un servicio gratuito para ustedes. ¿Ok? Ok, bueno, eso es solamente lo que quería compartirles. Por si algún momento yo les digo, bueno, ahora le toca a Edgar quedarse 10 minutos conmigo, pues Edgar se va a quedar conmigo 10 minutos, ¿right? Si Edgar puede, si no puede Edgar, pues no hay problema, ¿verdad? Edgar solo me va a decir, teacher, hoy no puedo, tengo una emergencia, estoy cansado, no hay problema. Usted se va, se desconecta, ¿verdad? And no problem with that. Estos 10 minutos, como les repito, okay, son completamente gratuitos. Estos son de mi parte hacia ustedes para que ustedes puedan aprender. ¿Estamos, Tim? Yes. Yes, teacher. Thank you. Perfect. That's great. Awesome. Eso es todo lo que quería compartirles. El día de ahora se queda Edgar. El día de mañana le toca a Ever. Y así seguimos en adelante, ¿verdad? Cada uno de ustedes va a tener un día que se va a quedar conmigo solitos. Dime, Wendy. Okay. Teacher, teacher. Yes. Good night, teacher, reportándome, Federico. Perfect, awesome. Thank you so much, Federico. Thank you. Wendy, you have a question. Yo no estoy en la lista. ¿Sabe por qué usted no está en la lista, Wendy? Porque usted me aparece como oyente. Usted me aparece como oyente. Por eso no está en la lista. Fíjese que no sé, le voy a preguntar a administración, pero fíjese, Wendy, que usted me aparece como oyente. Si gusta, le voy a preguntar a administración solo para estar seguros. ¿Qué significa eso? Solo significa que usted es parte de la clase, pero es un oyente, ¿verdad? No está en calidad de beca, como todos los demás compañeros. Verdad. Sí, pero yo creo que ella puede averiguar en su departamento de recursos humanos que ellos hay un documento que no hicieron llegar en su momento y tal vez ellos lo pueden arreglar. Ellos que se entiendan. Sí, eso completamente. Por eso le digo, Wendy, no se preocupe, yo voy a preguntar a la administración y si gusta yo le doy seguimiento el día de mañana. Thank you so much, teacher. No worries, you're welcome, thank you. Pero usted sigue siendo parte de la clase, Wendy. O sea, usted sigue viniendo a la clase puntual y tarea y todo, ¿verdad? Como todos los demás, ¿ok? All right, great, awesome. Bueno, solamente quería compartirles eso a todos ustedes, ¿verdad? Para que todos estemos en la misma página y una vez más, bienvenidos, arrancamos motores y quería compartirles a todos que el día de hoy vamos a aprender algunos verbos, ¿verdad? Verbos que nos sirven a nosotros en nuestro trabajo. Vamos a aprender algunos verbos que quizás van a ser difíciles para ustedes pronunciarlos, ¿verdad? Vamos a aprender cómo decir yo hago esto en mi trabajo, ¿verdad? Yo hago lo otro en mi trabajo utilizando una estructura en inglés que se llama simple present. All right. Eso es lo que vamos a utilizar el día de ahora. Si se los pongo así en términos bien prácticos, we are going to learn how to talk about my job. All right.
cómo hablar de mis funciones, de las acciones que yo hago en mi trabajo. Muchos de ustedes son aquí maestros, teachers, tenemos un montón de gente, ¿verdad? Tenemos una costurera, tenemos aquí un arquitecto. We have a lot of people here. So, vamos a aprender y quiero que ustedes en este momento, antes de iniciar la clase, quiero que ustedes me saquen al menos 5 verbos en español de cosas que ustedes hacen en su trabajo. Ah, yo me pongo a preparar clases. Ah, yo tengo que ir a mi trabajo y tengo que hacer esto. Tengo que manejar, tengo que hacer esto, ¿verdad? Piensen en 5 verbos en español que ustedes hacen en su trabajo. At least 5 actions in Spanish. Yo cocino porque yo soy un chef, yo tengo que hacer papeleo, yo tengo que... ¿Cómo se dicen todas esas acciones que usted hace en su trabajo? Ah, yo tengo que vender, yo tengo que atender a los clientes, yo tengo que hacer limpieza, yo tengo que manejar, yo tengo que preparar la maquinaria. Todas esas acciones que usted requiere para hacer su trabajo. I will give you 5 minutes to do that. 5 minutes. So we're just checking actions that you need in order for the action to go for it, your job. All right, great. So we're working on your actions. ¿Qué acciones tienen que hacer ustedes en su trabajo? Right? ¿Qué es lo que necesita hacer en su trabajo? What do you do every day for work? Imagínense que alguien le diga, hey, Elsie, tell me, what do you do for a living? Y Elsie se queda, ay, yo no sé qué decir. Digo, hello, ¿verdad? Hey, hello. ¿Verdad? Yes, yes. No, no. ¿Verdad? No vamos a hallar qué decir. Hey, Roberto, tell me, what do you do for a living? Fíjate que, can you repeat, please, one more time? Repeat, ¿verdad? Porque no vamos a poder decir, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a aprender cómo contestar esa pregunta. Cuando alguien te pregunta, hey, what do you do for a living? Casi siempre te quieren preguntar, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Right? Usted puede decir, oh, actually, I'm a teacher, and what I do in my job is this, 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 and this, right? Et cetera, et cetera, et cetera. Oh, Samu, tell me, Samu, what do you do for a living? Oh, easy. I'm a salesman, and I do this, 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 and this in my job, right? ¿Cuál es la diferencia en I work in my job? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre I work in my job? Yo trabajo. ¿Y place? Yo trabajo y... My job. Mi trabajo. Todos quieren decir lo mismo. Repitan conmigo, job.
Job. Y repiten conmigo, work. 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 ¿Cuál es la diferencia work entre ambos? Work is an verb, is an action. I work. Yo no puedo decir I job, porque job no es un verbo. ¿Ok? Job es un nombre. Por eso yo digo my job is, porque el job es un nombre. Y work es un verbo. All right. Work es un verbo. Yo no puedo decir I job in the school, porque eso es, ¿eh? Yo no puedo decir eso. Tampoco puedo decir my work is, porque work es un verbo. My job is. My job is. Vale, vamos a aprender. ¿Están conmigo ya on board? Do you got your ready, your list of actions? All right. Yes. You guys, your actions? All right, great. ¿Están listos para aprender conmigo? Yes. Okay, yes. Good. Muy bien, vamos a ver. Vamos a tener que empezar. Cuando alguien le pregunte a usted, hey, Carolina, tell me, what do you do for a living? Yo le voy a preguntar a usted, what do you do for a living? For living. What do you do for a living? Esto quiere decir, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces para vivir? Can you repeat after me? What do you do for a living? What do you do for a living? For a living. What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? And I'm going to write it down here on the chat. Just give me one moment. The question is going to be this one. Cuando a un americano le pregunte, hey, ¿a qué te dedicas? Le va a preguntar, what do you do for living? What do you do for living? What do you do for a living? Generalmente nosotros vamos a contestar cuál es mi occupation, ¿verdad? Si yo le pregunto, por ejemplo, a Yanira, Yanira, tell me, what do you do for a living? Vamos a contestar mi ocupación. ¿Cuál es su ocupación, Yanira? My occupation is a constant. Accountant. There you go. Perfect. Perfect. There you go. So, I am an accountant, right? Or my occupation is an accountant. Well done. So, if I ask, for example, Alberto, tell me, what do you do for a living? Carlos Alberto o Juan Alberto? Juan Alberto, Juan Alberto. Juan Alberto, tell me, what do you do for a living? I am a teacher. I am a teacher. Well done. So now, Carlos Martinez. Vamos a ver, Carlos Martinez. Tell me, what do you do for a living? My occupation is a technician. There you go. Perfect. So we are understanding that that's the question. Ahora, escuchen esta pregunta porque es un poquito más diferente. Un poquito más diferente. ¿Qué pasa si yo les pregunto, hey, Magdalena, tell me, what do you do in your job? ¿Qué quiero decir ahí? ¿Qué hago en mi trabajo? There you go. Good job. Yes. There you go. Good job.
What do you do in your job? Ahora sí, vamos a llenarlos con todo. Oh, well, teacher, well, in my job, I am also a teacher, right? In my job, I prepare classes. I teach students and evaluate their homework. I send reports and share a lot of good times. I help them to learn English, and I enjoy teaching. Eso es lo que yo puedo compartir de mis ocupaciones en mi trabajo. Esta es la lista de acciones que yo hago en mi trabajo. ¿Qué es lo que quiero que ustedes noten? ¿Cuáles son los verbos? Veamos los verbos que estoy utilizando. ¿Alguien me puede decir cuáles son estos verbos? H-A-L-T. Teach, evaluate, send, teach, evaluate, evaluate, send, send, share, share, help, help, learn, learn, enjoy, enjoy. Perfect. Muy bien. Muchas veces nosotros vamos a agregar detalles. Por ejemplo, no sé, cualquier detalle que pueda ser relevante. I work in a school. I teach to my students. ¿Vea? So podemos agregarle más detallitos. ¿Vea? I have to travel, right, to my job. I have to take the bus. Aquí ustedes pueden agregarle muchísimos más detalles. ¿Vea? Ok, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que quiero que todos pongamos atención? Que el verbo es exactamente como usted lo busca en internet. Si usted se pone a buscar en internet el verbo está exactamente de la misma manera en cómo usted lo busque on internet. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes ven aquí en este ejercicio, en la pantalla, que yo tengo oraciones bastante sencillas. All right. Ahora es el turno suyo para que usted me diga, Tim, cuáles son las acciones que ustedes hacen en su trabajo, y les voy a dar chance en este momento para que usted utilice su teléfono. Vamos a utilizar nuestro teléfono y vamos a googlear your verbs. Si ustedes necesitan clarificación en alguno de los verbos, ustedes me pueden preguntar, ¿verdad? Teacher, how do you say this? Teacher, how do you say this word, right? So we're going to be able to investigate. I will give you 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes investiguen en su teléfono celular. Y vamos a ver cómo se dicen todas esas acciones that you are looking to express. Que ustedes están buscando expresar. 5 minutes, Tim. Y fíjense que para mí es más fácil darles todos estos verbos, pero yo no voy a aprender así. Es mejor que usted lo busque solito. Y así va a aprender más. If you have any questions, let me know. Si ustedes tienen alguna preguntita, por favor háganme saber. Teacher, how do you say this? Teacher, how do you say I do this? Welcome to the ones that are joining. Thank you so much. I just can't.
right, so tell me if you need anything. Tell me if you have any question on how do you say a certain action. I will be more than happy to help you. I'm gonna give you 3 more minutes. 3 more minutes. Okay, 1 more minute, team. 1 minuto más. Si tienen alguna pregunta de how do you say this, teacher? How do you say this? I will help you out. Jump me. Sure. Yes. What do you say? Trabajo. What do you say? Palabra. Okay. ¿Qué es lo que le gustaría saber, Asensio? Perdón. La diferencia entre palabra y trabajo. Bye. Qué buena pregunta. La pronunciación. Sí, cabal, correcto. Vamos a irnos con. La pronunciación sería, trabajo es work, termina con work. Una K. Yeah. Para word, termina con una D. Word. Okay. Work. Word. Good question. All right, great. Muy bien, gracias, Tim. Eso lo vamos a necesitar en 1 minuto, así que les voy a pedir, por favor, a todos que full attention on me for now, ¿ok? Eso lo vamos a necesitar más adelante. So, thank you very much, Tim. Bye. Una vez nosotros ya tenemos nuestras acciones y nuestros verbos, nosotros tenemos que aprender cómo se hacen las oraciones para que podamos nosotros tener una buena estructura gramatical. So I will show you on how affirmative sentences or how affirmative statements are made. Lo primero es que nosotros tenemos que siempre, todo el tiempo, vamos a fijarnos en el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Puede ser el pronombre o puede ser cualquier persona. En este caso nos vamos a enfrascar, nos vamos a enfocar en los pronombres I, you, we, and they.
¿Ok? Esos son el sujeto. Siempre vamos a utilizar el sujeto. All the time. We're going to talk about the subject. ¿Ok? Una vez nosotros ya tenemos identificado el sujeto, nosotros tenemos que hablar de la action. La action tiene que estar siempre en el verbo principal, sin conjugarse. En inglés a esto se le llama base verb o base form. Cuando un verbo no está conjugado, nosotros le llamamos base form. ¿Ok? Base form. Entonces, cada vez que nosotros utilicemos las affirmative sentences o las affirmative statements, we're going to talk on the verb in the base form, que son verbos sin conjugar. Y luego le vamos a agregar algo que nosotros le llamamos el complement. All right? Que es detalles. Detalles. All right? Que podemos decirle, I live in, right? I live in Jiquilisco, Usulután, very warm city. Ustedes cualquier otra cosa que ustedes quieran agregarle, se lo agregamos como un complemento. Entonces, vamos a entender que una oración en inglés necesita un sujeto, un verbo y detalles o complemento. All right? Son tres elementos principales en una oración en inglés. Sujeto, verbo y detalles. A lot of details. All right? Perfect. Muy bien. Bueno, eso es prácticamente todo lo que nosotros necesitamos. Veamos estos examples que están aquí en pantalla. I keep track of financial accounts. I think that someone already have some sort of idea. ¿Qué puede estar haciendo esta persona? ¿Cuál sería su ocupación? Contador. Maybe an accountant. Yes, maybe an accountant. All right, that's good. Yes. So how about you know the policies and regulations? ¿Qué tipo de ocupación podría desempeñar este trabajo? Lawyer. It could be a lawyer, yes. ¿Quién más? It could be a teacher. No. No? Police. Could it be the police? Yes. A police officer? Yes. Mm-hmm. Maybe a technician. Should they know the policies and regulations? No. Muy bien. Vamos a ver. We advertise the company. ¿Qué significa advertise? No idea. ¿Alguien me puede decir qué significa advertise? Publicidad. Publicidad. Advertise. Mercadólogo. Publicidad. Yes, yes. Marketing, business people, right? That is great. They help company against financial loss. ¿Quién podría tener esta ocupación? Business administration. It could be business administration. It could be also an accountant, right? ¿Qué es loss? Loss significa pérdida. Pérdida. All right. Financial loss es una pérdida de finanzas. All right. Just FYI. Muy bien. Para hacer affirmative sentence or affirmative statements, necesitamos tener el sujeto. ¿Quiénes serían los sujetos cuando estamos hablando de nosotros? I o we, ¿verdad? Nosotros o yo. We, I. Ahora les voy a pedir que por favor, escriban en su cuaderno y me hagan con sus cinco acciones. Recuerden que investigamos cinco verbos.
right, in English. So I'm going to ask you to write down 5 sentences con hablando o hablando de su trabajo, hablando de ustedes. All right, so I'm going to give you that time. Para eso los vamos a mandar a un breakout room. Nos vamos a ir a un breakout room todos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de nuestras occupations en pequeños grupos de trabajo, all right? Así ustedes se pueden apoyar, ustedes se pueden decir, hey, mira, ¿cómo escribo esto? Hey, mira, ayúdame por favor en cómo hago esto. Fíjate que no sé cómo hacerlo. You guys will have the groups in order for you to work on it. Los voy a mandar ahorita a los breakout rooms, justo en este momento. Breakout rooms todos, por favor. Y nos vemos, chicos, en los breakout rooms, and I'll see you there. Vámonos todos, and I'll see you there, team. Thank you. Estamos haciendo 5 sentences, 5 oraciones con 5 actions. Describing your jobs. Let me know if you have any issues or any questions. Elsie, Juan Jose, and Dina, let me know if you have any issues. Prolongación sobre el sector de izquierda lo deja ido, ¿no? La bomba ahí al segundo poste, quien hace el mandato no puede. For a conference. Yesenia, ¿y cómo empezaría la cómo se llama la digamos como la what do you do in your job? ¿Cómo tendría que responder? Nosotros que somos teacher, por ejemplo, I prepare classes. El I porque es el sujeto. Okay, entonces I prepare. Creo okay. Yo. Okay, prepare. Good job. Prepare. There you go. Ahora sí se oye mejor. Prepare. Ajá. Creo que eso verbo está muy complicado. Prepare. Sí. Clases.
Okay. Entonces, primero el sujeto. Primero el sujeto, el verbo. En conjugar. Okay. Ah, ya, 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 ok, ya, ahorita sí, ahorita sí. I prepare classes. Uh-huh. Teacher, I have a question. Yes, tell me. My class are garden design and art. Entonces, ¿cómo lo digo? Oh, that's right. It could be gardening design. Gardening design. Gardening design. Yeah, that sounds better. Gardening design. Are you a professor? Yes. That's awesome. Yo soy diseñadora ambiental, ¿verdad? Environmental design, pero doy clases en I work at Albert Einstein University. That is great. Oh my goodness. That is awesome. And congratulations, Yesenia. You're preparing yourself to be in English as well. That's awesome. Thank you, teacher. Felicidades. Buenísimo. Me encanta. Me fascina. Y usted, Marisol, are you a professor or are you just a teacher for like kids or high school? I get. Marisol? Yo tengo problemas de conexión. Marisol, aquí, hola. aquí. Hola, hola. Yes, I can hear perdón, you. Perdón. Yes, que yes, tenía yes. Problemas de conexión, creo. No worries. Me decía. Are you an English teacher? Are you a science teacher? I teach your kids. Oh, I teach kids? Yes. That's good. Great. Thank what you. Grade? What grade? ¿Cuál grado? Séptimo. Wow. Seventh. Segundo. Oh. Y el tercero. Oh, so then you go with second grade? Second grade. And third grade. And third. Uh-huh. Third grade. That's great. Okay, perfect. Yes, yes, I like it. Good, I like it. So, I will help you with these following words, okay? Le voy a enseñar, Marisol, con las siguientes palabras. Le voy a ayudar. La primera que vamos a practicar es prepare. 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 Mm-mm. Míreme la boca, por favor. Okay. Va. Prepare. There you go. Prepare. There you go. Yes. Prepare. There you go. Good. Prepare classes, okay. Right? I prepare classes. Good job. Thank you. Muy bien, preparémonos, ¿verdad? Voy a ir a visitar otro grupo, pero good job, team. I like it. Thank you. To make, ¿qué? Hacer, crear. Hacer, ¿verdad? Yes. If I want to say evaluate the pruebas, exámenes. ¿Cómo? Es califico exámenes. I check test of my students. Okay. Porque cheque, es como chequear, revisar, calificar. ¿Y autorizar?
¿Cómo? Autorizar o autorizar facturas. Autorizar. Sale autorice, invoice. La forma correcta sería authorize. Authorize. Good job, good job. Thank you so much, Ricardo, for helping us. Okay, no worries. And Elsie, just letting you know that evaluate is also a verb. Evaluate. Okay, I evaluate this of my student. Yes, that sounds great. That sounds great. Dina, any questions on your actions? ¿Alguna pregunta? Vaya, en mis acciones, como son varias, ¿verdad? Las que yo realizo. ¿Cómo hago como para enlazarlas? Porque, por ejemplo, hago planos taller, lo encontré que era como workshop plans. Workshop plans. Good. Luego hago este memoria de cálculo, que sería memory of calculation. Yes. Change order. Design construction plans. Draw plans. Daily or daily is activity report. Daily reports. Solo daily report, no yep. Agrego activity. Yeah, you can add activities. That's great. Yes, you can add activities. That is pero, awesome. Pero digamos en ese daily activity report, si yo le quisiera explicar a alguien más, ¿qué es lo que incluye? ¿Cómo redacto esa oración? Bye. ¿Qué le gustaría escribir? ¿Cómo le gustaría expresarse con esa oración? Bye. Digamos, si yo le digo a alguien, hago el reporte diario de actividades, ¿verdad? Y que incluye lo que es el clima, las actividades que se ejecutan diariamente, hey. Si se van iniciando, si es una actividad que se está continuando, si es una preparatoria, que es otro término que utilizamos en el trabajo, y un reporte fotográfico diario también de cada una de las actividades. Va, ahí ¿cómo sería... hago para... Aquí podríamos ponerle, como usted quiere agregar el verbo incluir. Entonces vamos a agregar la el action. And includes. Include. Daily reports, weather reports. Y ahí le agregamos todas las demás acciones que usted hace en el día, ¿verdad? Pero el verbo para incluir es include. Include. There you go. Good job. Thanks. I love it. Thank you. Thank you for being so open, and you have a lot of details. Well done, Dina. All right, great. So I'm going to jump into another group. No sé si tienen alguna otra pregunta. Teacher. Yes. ¿Es correcto decir IREC is para decir yo solicito, o sea, solicito pagos a proveedores? Ok, muy bien. Yo solicito es I request. Request. For payments. I request payments. I request payments. To providers. I request payments to providers. That sounds really good. Thank you. Awesome. Y estamos aprendiendo los verbos, ¿verdad? Porque esas acciones son bien fáciles, ¿verdad? I request, yo solicito, yo pido, ¿verdad? Y ahí irían dos verbos. Ahí sí pueden ir dos verbos. Yes, no worries. Payments es otro verbo, ¿verdad? No, payments no es un verbo. Payments es un nombre. Payments es pagos. Yo solicito pagos. Ok, perfecto.
So payment es un pago. Y ese no es una acción. Ese no es un verbo. But good job. I like it. Well done. Well done. Thank you. Muy bien. Vamos a seguir practicando porque nos quedan un par de minutitos. Voy a irme a otro grupo y les voy a ayudar. Thank you, team. Thank you. Thank you, teacher. Hey team, I'm here. Creo que me estaban buscando. Aquí estoy. Yes, tell me. How do you how do you say? No, se lo voy a hacer en español porque no puedo. Es que yo busqué en Google una oración usando el verbo enhebrar. Puse yo enhebrar la máquina con uno. Pero me aparece una palabra y se escribe no sé cómo se pronuncia. ¿Y cuál fue la palabra que encontró? Juniper. Fíjese que no es esa. Esa es la, no es esa la acción. Fíjese que la acción en inglés es otra. Ahorita se la estoy buscando porque esa palabra sí está bien. Bien técnica, esa palabra sí es bien técnica. A eso que usted hace se le llama thread. Es una palabra bien técnica. Thread. Es... ¿Cómo sería? The machine with threads. The machine with threads. Pero antes dice Juniper. Así escrito, ¿va? Juniper. Fíjese que no así, me gusta, o sea, esa palabra. Juniper. I don't decía, like it. Juniper, the machine with threads. With thread. Thread. Ay, no sé cómo se pronuncia. Thread. Sí, thread. Va, cambiémosla pues porque la podemos hacer más fácil. Yes. We're going to make it easier. Para que usted no se complique su vida, ¿verdad? Vamos a mejorarla. Vamos a decir, I thread the sewing machine. The sewing machine. Yes, porque usted, la máquina de cosas, la máquina de coser que usted trabaja, se llama sewing machine. There you go. De hecho, mi primera conexión era, I do sewing. Yes, of course, you do sewing. Yes, you do. I love it. Yes. I do sewing. Usted podría poner I make clothing o clothes. Quizás yo me compliqué demasiado con la, I love it. No. Es que mire, entre más usted sea más específica, mejor la van a entender los americanos, right? Y ahorita nos estamos preparando para hablar con toda la gente. So it's okay. Yes, go ahead. The more specific, the better it's going to be for you. Yes. Okay, that's awesome. Carlos o Magdalena, no sé si tienen alguna otra pregunta ustedes. O Wendy. No hay preguntas. Ahorita, no, que todos según hemos visto la pronunciación, así han estado. Sí, la pronunciación nos trabamos un poquito. No hay problema.
Es más que todo la pronunciación de las oraciones. Perfecto. Va, díganme cómo más o menos, díganme alguna de las oraciones donde ustedes tengan problemas ahorita con pronunciation. Por ejemplo, lo voy a decir así, no sé si así es. Assemble garment by operation. Vuélvalo a decir otra vez. I assemble garments by operation. Okay, there you go. I like it. I ensemble garments. I love that word. Me encanta esa palabra. Es super fancy. Garments. Yes. By operations. Yes, I like it. Yes, well done. Ensemble. Yo tengo una duda, teacher. Yes, go ahead. En una de las oraciones donde yo intentaba explicar lo que hago en cuanto a reparar cable e internet, me apareció fix y repair. Yes, yes. Good. Yes, those are the two words. Ambas son correctas. Ambas son correctas. Si usted me pregunta a mí, Carlos, se oye más sofisticado. I repair. Repair se oye muchísimo más sofisticado. Okay. Pero, yes, no worries. You can use both. Okay. Perfect. Yes. Well done. Magdalena, any questions? No. Oh, good. Perfect. Voy a irme a otro equipo y les voy a dar solamente 5 minutos más. All right. Just 5 more minutes. Practice together. Sí, sí. Para que podamos decirlo todos juntos. All right. Good. Okay. Coordinate. Hey team, I'm here. Si necesitan mi ayuda para alguna pronunciación, I'm here. Sí, teacher. Aquí con Juan José estábamos hablando de que él quiere hacer, digamos, como la separación de planificar y coordinar. Yes. Entonces, bye. ¿Cómo podemos hacer? Eso estamos ayudando ahorita a ver cómo, yes. cómo hacer la diferencia. Qué buena pregunta. Va, hagamos la diferencia entre planificar y coordinar. So, planificar is plan. Lo estamos confundiendo. Yes, plan es planificar, right? I plan, yo planifico, right? I plan o we plan, nosotros planificamos, right? ¿Cuál es la palabra para coordinar, right? Hay una palabra para coordinar que pueden ser dos. En inglés podemos decir, si es un jefe, right? Si alguien es un jefe, usted puede decir, I lead, o sea, yo lidero o yo coordino. Ese es el mismo significado, right? Eso sí es si usted es un boss. Ahora, si no es un boss, usted se encarga de decir, I coordinate. I coordinate. I coordinate. Coordinate, que es coordino, ¿verdad? Coordinar, right? I coordinate. Yes, there you go. Okay. Teacher, okay. Jefe, cuando es jefe, repite, por favor. Cuando es jefe es I lead. I lead. Por ejemplo, yo lidero mi equipo, right? I lead my team, right? The leader. The leader, correcto. Ah, the leader. I lead my team o I coordinate activities for my team. Recordemos que coordinar es como establecer como un cronograma, organizarse, vea, y decirle, vaya, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. That in English is coordinate. Pero cuando usted le dice a alguien, yo coordino mi equipo, por ejemplo, yo coordino mi equipo, lo mejor sería que usted diga, I lead my team. I lead my group of members, right? Or my team members. Teacher, cuando antes de la palabra, antes, por ejemplo, del verbo, aparece un to, por ejemplo, to coordinate.
tú. ¿Qué hace ahí con la palabra? Ese es un infinitivo. El tú es un infinitivo, ¿verdad? Ah. Y eso sirve cuando está solito el verbo. Si está el verbo está solito sin ningún sujeto, le ponemos tú. Si el verbo no está, si el verbo le ponemos un sujeto, entonces le quitamos ese tú porque no lo necesitamos. En vez de ese tú, le ponemos el sujeto. She, ¿verdad? You, I, are, we, they. Perfecto. Yes, good job, good job. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Qué otra pregunta? Díganme algunas cosas para yo escucharle su pronunciation, right? So I can help you. Una pregunta que teníamos aquí con el grupo era estimar obra, que yo creí que era estimate work, de trabajo. No. Estimar obra quiere decir como hacer un presupuesto, ¿no? No, en este caso, levantar obra, medir alguna obra que estén haciendo, una pared, por ejemplo. El avance. Oh, bien, 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 perdón. Sería el avance, perdón, sería el avance de la obra. No, pero sería como algo cuantitativo o algo de dinero. No, teacher, tiene razón, es estimar una obra. Ah, es como no, hacer un presupuesto. ¿Cómo es un presupuesto? Correcto, okay, that's good. Bye. Cuando hacemos un presupuesto en inglés, nosotros decimos, podemos decir como calculo el budget, porque un presupuesto, la palabra presupuesto se dice budget. 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 Eso es la palabra presupuesto. Entonces nosotros podemos elaborar una acción en base a un presupuesto. Por ejemplo, si alguien me dice, hey, mira, ¿cómo decís hacer un presupuesto? De hecho, eso lo utilizo yo en mi trabajo muchísimo. En mi trabajo yo tengo que hacer presupuestos, right? So, ¿cómo yo le digo en inglés? Yo le digo, I prepare a budget. Eso es como yo lo digo en mi trabajo. De hecho, yo soy entrenador, entonces tengo que hacer un presupuesto para mi equipo, right? So, yo tengo que decir, I prepare a budget. También podemos utilizar el verbo calcular, calculate, aunque a mí no me gusta mucho ese verbo. Ese verbo no me gusta porque calcular, calculate es algo matemático. ¿Cuál es la diferencia en la palabra que tú me estabas comentando, Alberto? La palabra de measure, ¿verdad? Y measure. Measure es solamente para medidas de longitud. Medidas de longitud, como, es como ejemplo, medidas de regla, medidas de largo, ¿verdad? Medidas de peso, solo para medidas de longitud o de unidad de medidas, ¿verdad? En el caso de cálculo, que es como matemático. Es matemático, ¿verdad? ¿Verdad? Como álgebra, ¿verdad? Como... Pero sí lo utilizamos, calculamos cantidades de obra. Oh, yeah, of course. You can... También hay otra palabra que es súper buena que usted mencionaba, que es estimar. Y esa es estimate. Yo estimate, que es calcular, right? O estimar, más o menos. Eso es una palabra muchísimo más rebuscada, más técnica, ¿verdad? Ya. Muchísimo más técnica, pero también existe, que es estimate. Sí, definitivamente. La más común es prepare, que es como la más común y la que más, la que todo mundo se ubicaría, ¿verdad? En entenderle. Es la más average. Pero great questions, estamos aprendiendo, ¿verdad? We have a lot to learn. ¿Qué es? I like it. No sé si tienen alguna otra preguntita por ahí con algún otro verbo, alguna confusión con algún verbo por ahí. Teacher, digamos, si profe, yo quiero decir... Para revisar trabajo, no sé, sacarme de la duda. Para revisar trabajos, ¿qué tipo de trabajos? ¿Tareas? ¿Qué área? ¿Son de oficina? Ah, tareas, como... administrativas. Ah, como revisar trabajos administrativos. Depende, por ejemplo, revisar trabajos administrativos, eso busquemos tal vez una palabra más concreta. Porque yo puedo revisar un trabajo y puedo decir, oh, I check, ¿verdad? I check,
Pero también yo puedo revisar un trabajo y puedo decir, oh, yo evalúo este trabajo. So I can use evaluate, right? So, ¿cómo te serviría mejor a ti en tu área de trabajo, Alberto? Evalúo quizás. Revisar trabajos de tareas, daily homework. Oh, ok. Para evaluar trabajos de tareas, vea, como lo que hacemos nosotros los teachers, la mejor palabra es evaluate, porque tú estás revisando, evaluando, poniéndole notas. Perdón, ¿ya? Eso sería evaluate. Evaluate. Ah, evaluate. Es otra palabra. Yes. Y cuando decimos task. ¿Perdón? Task. Cuando decimos task. Tax. ¿Podrías, yes. Can you spell it for me? Tax. Porque una task es un homework. Y eso es un nombre, no es un verbo. Una task. No es un verbo, es un nombre. No es un verbo, es un nombre. Entonces yo no puedo decir I task porque no es un verbo. Y una task es una tarea, ¿verdad? Una task, una tarea. Homework, trabajos de la escuela, ¿verdad? Así que no se confundan ahí. Task, tarea, homework, tarea. Tarea y tarea. Ok, gracias, maestro. No worries, no worries. Raúl, tú tienes una última pregunta porque we don't have much time. Sí, no, o sea, esa era esa, la parte de, digamos, cuando yo digo que yo realizo y evalúo test, digamos, evaluaciones. Ok, ahí sí sería I do or an evaluate test, right? Or I create test and I evaluate test. You can also work with those ones. Create, evaluate. Good job. Okay. Perfect. That's great. That's great. Awesome. Bueno, no tenemos mucho tiempo, so thank you very much. Ahorita les vamos a ir, nos vamos a salir todos del breakout room. Yo les voy a dar ahorita un minuto nada más a todos los demás. No sé si tienen alguna otra preguntita, porque vámonos, nos vamos a ir a pasar lista ahorita y luego vamos a continuar con la siguiente parte de la clase. Qué rápido se ve el tiempo, ¿cierto? So quick. Muchas veces quisiera tener más tiempo en la clase, ¿verdad? I wish we could have more time. Teacher, homework es lo mismo que tarea. Yes. Homework, task, tareas. It's the same. Pero fíjense que muy importante, fíjense que los gringos siempre dicen task a las cosas del hogar. Ah, a las tareas del hogar es una task. A lavar los trastes. Lavar los trastes es una task. Okay. Yes, so FYI, las cosas del hogar casi siempre, o las cosas del trabajo, por ejemplo, oh, yo tengo que hacer esto en mi trabajo. No escuchamos, teacher. I was speaking on mute. Oh, my goodness. Miren, yo quisiera que mi clase durara más tiempo, pero guess what? Ya son las 9:11. Oh, my goodness. ¿No les pasa que a veces no sienten my el tiempo goodness. Porque están tan ocupados that you don't feel the time, right? That's awesome. Bueno, yo me alegro porque si no, esta clase es... yo ya me hubiera ido, ¿verdad? Porque si ustedes no se alegran conmigo, renuncio. Well, I'm so happy. Fíjense que por ahí, en un grupo, teníamos una pregunta. Esta pregunta era, hey, ¿cuál es la diferencia entre homework y task? Teacher, mire, ¿cuál es la diferencia entre homework y task? Y le voy a decir cuál es la diferencia. No se van a reír, por favor. Vale, miren, le voy a decir la diferencia. Los homeworks son generalmente cuando tiene que ver con algo académico. Es una tarea
que nosotros tenemos para algo académico, ¿verdad? Cosas que tengan que ver relacionadas con la escuela. A eso le llamamos homework. Homework. Right? Homework. Digan conmigo homework. Homework. O sea, todos los que son teachers aquí y les dejan tareas a sus estudiantes, all of those ones are homeworks, ¿ok? Homework. ¿Ya? Las tareas que yo les dejo a ustedes aquí en la, en la, en la plataforma, eso se le llama homework. Homework, perfect. ¿Cuál es la diferencia entre una task? ¿Cuál es una task? Cada vez que usted haga una tarea del hogar, usted va a hacer una task. All right? Una tarea del hogar es una task. Una tarea del trabajo, ¿verdad? Mire, mire, Yanira, fíjese que usted va a hacer todos los días esta tarea, ¿verdad? Su tarea es esta en el trabajo. Esa es una task. All right? Cuando no tiene nada que ver con algo educativo, a eso le llamamos una task. Teacher, can you spell it? Yes, I will spell it for you. Task is T as in Tom, T. A as in apple. T. S as in Sam. And K as in kilo. Eight. Task. Task. There you go. A-S-K. There you go. That's a task. O sea, todas las cosas que ustedes hagan en su trabajo, ¿verdad? Todas las tareas que tengan que hacer en su trabajo, todo lo que ustedes hacen en su casa, lavar los platos, ¿verdad? Ir al súper, qué sé yo, ¿verdad? That's what we call a task. All right, well done, team. Well, it's a time for our second, nuestra segunda attendance. So, si ustedes están aquí conmigo, I will ask you to say present, okay? So, let's go with Carlos Alberto Segura. Present, teacher. Awesome. Let's go with Carolina Eleonor Cardona. Present. Perfect. Pass. Dina. Dina. Present. Perfect. Edgar Cruz. Present. Perfect. Elsa Cecilia Merino. Elsa. Perfect. Ever Ortiz. Present, teacher. Perfect. Gertrudis Yanira. Yanina. Awesome. Marisol Mengíbar. Present. ¿Cómo decimos ese verbo, Marisol, que yo le enseñé ahora? Prepare. Or prepare? Prepare. There you go. Okay, good. Alan Asensio. Here. Present. Federico Campos. Present, teacher. Awesome. José Roberto Torres. Present. Perfect. Alberto Rivas. Alberto. Here. Perfect. Juan Here. José Cerón. Present, teacher. Perfect. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Perfect. María Magdalena. Present, teacher. Perfect. Raúl, I don't know if Raúl Alvarado is here. Present, teacher. Perfect. I also have Javier here with us. Javi. You were just a minute ago. Samuel. Samu ha estado bien calladito hoy. Samu, ¿qué te pasa, Samu? Estás calladito hoy. Sonia, I don't know if Sonia is here. Yesenia Emperatriz, Yesenia. Present, teacher. Awesome. And Wendy. I present. Perfect, perfect. All right, great.
So, the next thing that we're going to do, bueno, ya nosotros practicamos cómo decir las cosas en inglés, right? And we know, and we kind of like have an idea how to say some stuff in English. Lo único que me preocupa es que Marisol no me ayuda con el verbo prepare. So, esa va a ser tu tarea, Marisol. Tu tarea ya, va a ser ya casi lo tengo, teacher. Okay. Ya estoy haciendo planas con ese verbo. Ok, that's good. Vamos a ver, dime, Torres, dime. Este, con el grupo estábamos hablando de que cómo podríamos utilizar el make y el do. That's great. That is a great question. Bye. ¿Cuál es la diferencia entre make and do? Ustedes me están sacando todos mis tips y no me llega porque si no vaya, ya después ya no le voy a poder enseñar más nada de nuevo. No me llega. Right, vamos a aprender cuál es la diferencia entre make and do. Y la diferencia es súper fácil, tío. La palabra make o el verbo make, porque no es una palabra, es un verbo, es una acción. So, we're gonna make. Make usually requires a physical action. All right. Casi siempre make requiere una physical action. Cuando hablamos de do, no siempre requiere una physical action. Esa es la única diferencia entre make and do. Teacher, y cuando utilizamos el do como verbo auxiliar. Ese es otro tema ahí medio extraño que usted lo vamos a aprender otro, en otro módulo. Ese es otro. Porque para yo le voy a decir una cosa, ese es otro vacío que vamos a hacerlo más adelante. Vamos a aprender ese vacío más adelante. No, porque eso es un eso requiere un poquito más de tiempo, ¿eh? Así que tranqui, y frenemos los motores ahí, Alberto. Spoiler. Yes, spoiler alert. Yes, Wendy, there you go. Spoiler alert, ¿verdad? Gran spoiler, Alberto, ahí. Alberto, esto lo vamos a aprender más adelante, así que si me das chancecito un par de módulos, I will teach you that. Yes. Para no darles el mega spoiler okay, alert. That's right. Así que Alberto, si quieres estar en English, inglés corporativo, ¿qué desea? Coming soon. Tim, ¿ustedes saben qué quiere decir coming soon? Coming soon es muy pronto, ¿verdad? Próximamente. Coming soon. ¿Verdad? Dime, Torres. Este, teacher, can you give me a give me an example. An example for making. Make and do. Uh-huh. Yes, of course. Physical actions. I make cookies. Oh. I requiere una physical. Necesito amasar, necesito preparar la masa, necesito hacer un montón de cosas para hacer una cookie. Así que I will use, I make cookies, right? Otra cosa, I make my laundry. Porque necesito lavar, ¿verdad? Y tengo que estar lavando, es una physical action, right? So I make. Otro ejemplo, I make, I used to make, I used to make drawings and paintings. De hecho, I would like to show you guys. Esta es una de mis últimas creaciones. If you don't, I think that you don't see it, but
Yes, this is una de mis creaciones. A mí me gusta pintar. So I do a lot of abstract painting. So I make paintings, right? Congratulations. Perfect, perfect. Un ejemplo sería también I make dry car. I'm sorry? Sería. I make dry car. I make. De manejar el auto o algo así. Si nosotros manejamos, manejar es un verbo solito. Entonces nosotros manejar solamente lo manejamos como drive. I drive cars. Yes. Ahí sí, no. Va, un ejemplo de do. I do my homework. I need to think. I do my homework. Right? I do my test. I do my test, right? Necesito pensar para hacerlo. No requiere una physical action. I do, for example, I do my, what else? I'm just short of thinking. I make my coffee, porque yo acabo de hacer un coffee. So I make coffee. Sir, excuse me. Yes, it's correct. I do show it. Yes, it's correct. It's correct, yes. Porque de ahí sí se oiría súper heavy raro si nosotros decimos I make sewing, porque tú no estás haciendo la máquina de coser, sino estás utilizando la máquina de coser. So that would be weird. Yes. That would be weird. Va, muy bien. Aparte de esto, Tim, nosotros tenemos que aprender cómo utilizar las negative statements, right? Nosotros no solamente tenemos las positives o las affirmatives, sino también hay cosas que no hacemos en nuestro trabajo, right? Hay cosas que claramente we don't do. Para eso nosotros utilizamos el auxiliar, y aquí viene un spoiler alert para Alberto. Aquí tenemos un auxiliar que es el negativo, ¿verdad? Este nos sirve para los negativos. Si yo quiero decir algo en negativo, le voy a agregar al verbo este que dice don't. Right? ¿Cómo se dice don't? Don't. Okay. Don't. Entonces, si es algo que nosotros no hacemos, right? So if it's something that we normally don't do, we're gonna add don't. Por ejemplo, I don't drive for work. I don't drive for work. ¿Y qué quiero decir con eso? Yo no manejo, ¿verdad? A mi trabajo. No maneja al trabajo. Yo no manejo mi trabajo, right? Uh-huh. Why? Because I work from home. Right? Because I work from home. Okay, another example. I don't cook for work. I don't cook. All right? I don't do that. Another example. I don't approve checks for work. I don't approve checks for work. I don't. ¿Sí? Ustedes siguen I don't. Bueno, quiero que hagamos una lista en inglés basándonos en este ejemplo de cosas que ustedes no hacen en su trabajo. Things that you don't do. Cosas que ustedes no hacen en su trabajo. All right? Por ejemplo, I don't cook, I don't drive, I don't talk to customers. I don't talk to customers. All right? I don't cook.
I don't do sales. I don't sell anything at work. I don't use I don't wear a uniform for work. I don't use a uniform for work. I don't. Oh, we don't. We don't. We don't. ¿Y cuál es el, si ustedes no quieren utilizar el contractuado, que yo siempre lo uso, Tim, ustedes pueden decir, we do not. I do not. Yeah, I do not. Así que ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una listita ahí medio cortita, maybe 5 or 4, maybe 3, right? A list of 3 things that you don't do. Tres oraciones cortitas de cosas que ustedes no hacen, right? ¿Cuántas oraciones, teacher? Just 3, maximum 4. Okay. Okay, just 3 or 4. 3 or 4, no problem. And then we're going to go to the breakout rooms and share it with everybody. If you have any questions, si tienen alguna pregunta, let me know. Y yo les ayudo con mucho gusto. Les tengo una pequeña noticia, solo nos hacen falta 30 minutos más. 30 minutes more. And we're going to be resting. 30 minutes more and then we're going to bed. We're going to bed. Teacher, how do you say this? Teacher, how do you say that? Questions. Para los que estamos trabajando en una lista, right? A list of things that we don't do at work.
Y es exactamente, si ustedes se fijan, es exactamente la misma fórmula. Lo único diferente es que le agregamos el negativo don't. Eso es lo único diferente, right? I don't. Es, don't es lo único nuevo que le estamos agregando a una forma negativa. All right, a couple of more minutes. Solo un par de minutitos más. Y Tim, muchísimas gracias para los que tienen su cámara encendida. Thank you so much. Yo sé que están cansados. Muchísimas gracias porque a pesar del esfuerzo siguen teniendo su cámara encendida. Thank you so much for doing that. I really appreciate it. Ese esfuerzo, Tim, va a valer la pena en el futuro, se los prometo. All right. So I'm going to give you one more minute, un minuto más, y luego nos vamos a ir a los breakout rooms. Y ustedes van a decirle esa lista de cosas que hacen y que no hacen a sus compañeros de clase. All right. Entonces van a hacer la pregunta, hey, what do you do in your job? What do you do in your job? Esa es la pregunta que quiero que todos ustedes se hagan. Y ustedes van a decir las cosas que hacen y que no hacen. All right. Yo voy a llegar a visitarlos y voy a decir, voy a llegar a escucharlos porque yo quiero saber how you do that. All right. Les repito, ¿verdad? Aquí no vamos a, obligar a nadie. Si usted no quiere participar, just don't do it, ¿verdad? Pero remember, the more you practice, the better it's going to be for you, right? Entre más practiquemos, más vamos a aprender. So. Solamente un minuto más, and then we're going to go to the breakout rooms. And teacher, we're going to practice. Yes, Roberto, tell me. We have a class in the Father's Day. I don't know. Actually, I think we don't. Creo que no, fíjate. Creo que no, pero se lo voy a confirmar el día de mañana. Porque yo creo que el jueves no vamos a tener clase porque es el Father's Day. ¿Alguien tiene planes para el Father's Day? Yes. Algunos de ustedes sí, ¿verdad? Oh, work. A mí me hubiera gustado tener planes, pero I don't have plans. No. All right, great. Bueno, nos vamos a ir todos al breakout room. Les voy a dar 10 minutos para que todos nos vayamos al breakout room. Y hay dos cosas que yo espero. Número uno, que usted haga la pregunta, what do you do in your job? Esa es la pregunta que quiero que hagan. Y la otra expectativa es que todos estemos hablando en inglés con el listado que usted ya preparó solito. ¿Ok? Hemos preparado un listado de cosas que sí hacemos en nuestro trabajo y cosas que no hacemos en nuestro trabajo. So, lo que quiero escuchar cuando yo llegue es inglés, participation from everybody. All right, participation. English all the time, good energy, ¿ok? Y que se ayuden entre todos, ¿verdad? Todos nos vamos a ayudar a decirlo lo mejor posible. So, well done, team. Nos vamos a los breakout rooms and I'll see you there in 10 minutes. Thank you, team. Thank you so much. I can see everybody's joining. Thank you, thank you, thank you. Good job. Thank you so much. I see people joining. Please tell me if you have any issues.
también en positivo. Okay, en positivo sería in my jobs, I negotiation with providers. I negotiate with providers. I negotiate with providers. Perfect, right. I prepare purchase order. I prepare. I prepare purchase orders. Well done. I check documents for the import. I check container status. Status. I request payments to province. I request payments to providers. Payments to providers. Payments to providers. Perfect, yes. I authorize invoice. Ahora las negativas. Yes. I don't clean my work. I don't talk at my work. I don't sleep at my work. I don't drive my work. Perfect. I like it. Thank you so much, Jenny. Well done. Well done. I like it. You try it and I love it. Thank you. Thank you. Tengo que trabajar en la pronunciation. It's okay. Me trabajemos y probemos, ¿verdad? Good job. Thank you. Who's next? Who's next? Ahora, compañeros. Sigo yo. Okay. Well, in my job, I do workshop dance, memory of calculation, change order, design construction plans, daily report, include picture, weather, daily activities. And I don't cook, I don't drive, I don't buy building materials. Next. I love it. Great pronunciation. Good job. Me. Hello. Okay. I am a security dispatcher. So in my job, I do a lot of things.
For example, I request fuel for the aircraft. I request service, for example, a lavatory service. And also I do the check-in and the check-out for the visitors. And also I put in the tally log when the aircraft departs and arrives. And also I make a pass down every day. And I make a report and I send a mail every day. And I don't approve visitors or access list. And I don't use guns. And I don't drive to my job, to my work. And only that. Great, good job. I like it. I'm gonna step down. Me voy a ir para otro equipo, pero you're doing a good job. Thank you, team. Teacher. Hey there. Yes, I'm here. Teacher, we have a question. Yes. For negative, the question is, what do you don't in your job? Oh, great question. Good question. ¿Cómo decimos qué es lo que no haces en tu trabajo, right? Mm-hmm. Okay, great. Pregunta es, what don't you do in your job? Okay. What don't you do? Ahora sí se oye mejor, ¿verdad? What you don't do in your job? What you don't do in your job? Okay, vamos a ver, repitamos. ¿Cómo le quedó a usted ahí la pregunta, Marisol? Solo checking with you. In mute. Teacher. Sorry. Voy a formular la pregunta de esta manera. What don't you do at work? Sí, me gusta la pregunta. Sin embargo, si como le metemos ahí un what, no podemos meter el don primero. Okay. Porque iniciamos la pregunta con un what. That's correct. What you don't do, right? Don't do. Pero sí, no se preocupen, no se compliquen la vida. En inglés, usted puede decir lo que no ha hecho cuando incluso pregunta what do you do for a living. Así que no es necesario que usted especifique qué es lo que no hace, right? So, ahí no se preocupen mucho, no se complique tanto la vida, porque si usted está hablando con un americano, right, para entablar comunicación, usted empieza a contar hasta lo que no hace, right? Because you want to show more interest. Usted quiere demostrar más interés, usted quiere hablar un poquito más con el americano, así que no es necesario que sean tan específicos, right? Incluso cuando usted le pregunten, hey, what do you do in your job? Usted puede decir, well, I do this, I don't do this, and I don't do this, right? Incluso lo puede meter en la misma pregunta en that is no big issue. Ahorita no quiero que se preocupen en tanto meticuloso, ¿verdad? Porque estamos iniciando, apenas en la clase número 6. Entre más ustedes vayan recibiendo clases conmigo, más difícil se va a poner el entrenamiento. Entonces ahorita, just easy, breezy, beautiful, cover girl, all right? So just
easy breezy right now, ¿ok? No se preocupen, no quiero que lo hagamos intense, no quiero que lo hagamos complicado, porque el inglés no es tan complicado, ¿right? Vamos paso a pasito, ¿all right? So, good job, good job. Suavecito. Paso a pasito, suave, suavecito, ¿verdad? You know that. Ok, entonces la misma pregunta. I don't scream. Screams, creo que gritar. I don't drive. No maneja. No drive. Okay. ¿Y lo que sí hace? Ah, es que se cortó. Ahí, es que ahí en esa parte se cortó, ajá, no se escuchó nada. Ah, ok. In my job, supervise and estimate in Missouri and draw. Superviso, estimo, obra, mido y dibujo. So in that case, it would be something like I supervise, I estimate. Estimate. Okay, estimate. That's good. Estimate. Perfect. Y cuando hablamos de obra, casi siempre nos referimos a work, ¿verdad? I estimate the work and coordinate work. Porque estamos hablando de una obra y una obra es un work en English. Ok, sí. Perfect. Estimate work. Cuando nosotros decimos dibujo, ¿verdad? I draw, all right, I draw. And then, ¿qué era lo otro que mencionaba, Federico? Supervise. I supervise my team members, ¿verdad? O the team. O the workshop, porque no sé si trabaja en un taller o algo así, ¿verdad? Factory, si trabaja en una construcción, ya, yeah, factory. You can say factory. Workshop también. Si usted trabaja en una parte de la factory que es un workshop, you can also say workshop. ¿Y alguien me puede decir cómo quedó la selecta, please? Escuela. Buen comercial. Someone tell me, I don't know cómo quedaron. Estoy con el Cristo en la boca ahorita. 2-0 ganó. That's good. Okay, great. Y repeat, tocará. Tocará verlo. Ahora sí, estoy en paz, estoy tranquilo. I'm just going to give you 2 more minutes, guys. I'm going to jump into another group. So good job. Okay, thank you. Rápido.
Thank you. Welcome back. My God, hoy ha sido un día bastante, bastante interesante, con un montón de challenges. Hoy hemos tenido un día con mucho aprendizaje. Hemos aprendido un montón de palabras. Hemos aprendido cómo decir qué hago yo, cómo hago, right? Hoy ha sido un día bastante interesante, súper interesante. El día de ahora también tenemos una, tarea, ¿verdad? Tenemos la primer tarea de la unidad 2, está en la plataforma, ya está disponible para ustedes a partir de esta clase, and you can do it either later today or tomorrow. ¿Qué tal estuvo la clase el día de ahora, chicos? Estuvo, it was good, kind of, or bad? Good. Perfect. Good. Hemos aprendido un montón de cosas el día de hoy, ¿verdad? Imagínense cuánto aprendieron el día de ahora. Hoy aprendieron cómo decir un listado de cosas que ustedes hacen en su trabajo. Cómo decir las cosas que no hacen en su trabajo. Se han aprendido cuántos verbos. Sáquenme un listado de verbos que se han aprendido el día de ahora, ¿right? Un montón de verbos que han aprendido el día de ahora, ¿right? Yes. Right. Hemos aprendido de la diferencia entre make and do, ¿right? Hemos también aprendido la diferencia entre una task y un homework. Homework. Yes. Task. Task and homework. Task. No es lo mismo, ¿verdad? Yo tengo task en mi trabajo, pero yo no tengo homework en mi trabajo, porque homework es solamente para la escuela, right? Para cosas académicas. Académicas. All right, there you go. Perfect. Bueno, creo que nos quedamos el día de ahora. Yo quisiera que la clase fuera más larga, pero guess what? Hemos llegado al final de la clase el día de ahora, team. And we are going to be taking attendance for the last time. So let's go with Carlos Alberto Segura. Carlos, are you here with present, me? Present. Perfect. Let's go with Carolina. Present, teacher. Perfect. And thank you, Carolina. You've been wonderful today. Thank you so much. You. Well done. Thank you. Well done. Dina. Present. Great pronunciation, Dina, today. Awesome. Edgar. Present, teacher. Great pronunciation today, Edgar. You're staying with me tonight, right? Yes. Perfect. Yes. Elsie. Present, teacher. Nice try. Good pronunciation today, Elsie. Ever Ortiz. Ever. I see you conectado, pero no sé si funciona tu micrófono. Janira, are you here? Perfect. Janira, good job. Janira, el trabajo que tiene ahorita es practicar esas palabritas que nos están costando, ¿verdad? So, good job, good job. Present, Marisol, present. Voy a desconectar el micrófono. Awesome, thank you so much. Marisol, ¿dónde está Marisol por ahí? Marisol, tenemos ahí la práctica de algunas palabritas, ¿verdad? El día de mañana, todo el día, le voy a pedir que repase esas palabritas que tenemos pendientes, ¿ok? All right. Good job. Good job. Adán Asensio. Present. Perfect. Federico. Present. Nice try, Federico, today. Roberto. Present. Great job, Roberto, hoy. Juan Alberto Rivas. Present. Perfect, great. Juan Alberto, recordemos las palabritas que nos hacen falta practicar ahí, all right? So you have homework. Juan José Cerón. Present, teacher. Perfect, well done. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Perfect. Magdalena. Present, teacher. Perfect. Raúl. Present, teacher. Perfect. Javier León. And Isidro Tejada, Samuel.
Present. Samu, no me llega, estuviste calladito el día de ahora, no sé si te escuché, así que mañana quiero escucharte, ¿verdad? Ok. Perfect. Yesenia Escoto. Present, teacher. Good pronunciation today. And Dominica. Present, teacher. Great pronunciation today, Dominica. Good job. So, thank you so much. Good job, team. And I'll see you tomorrow. Thank you so much. I see you tomorrow, teacher. Thank you. Bye-bye, team. Good job. I love it. Bye. Have a great night. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. All right. Welcome to this very last 10-minute session. Edgar, me gustaría, Edgar, obviously you already have experience in English, so I can tell, by the way, that you have great English. I would like to ask you on regards of what is your goal, learning English. And I would like to ask you if there is a challenge that you are facing so far. Yes, for me, I don't have a problem to stay here in the level one. So I'd like to help my classmates. Hope you don't get bored because you already know English. Nah, yes, a little bit, teacher. I don't know if Ricardo said yesterday that we are working with American people. Yes, yeah, he told me. And that's why I'm telling you, you do have a very strong base in English. So I don't know if in regards of the classes so far, yo espero que no te aburra estar en la clase conmigo. Eso es lo único que te espero, ¿verdad? Que no te aburra estar en la clase porque obviamente tú tienes ya una base. ¿Por qué no hiciste algún placement test o algún examen para ver en qué nivel podías haber quedado? Es que como nosotros nos dijeron del trabajo que era como una beca, ¿verdad? Y le dijimos a la de recursos humanos que si nos podían escribir, pero no nos dijo que podíamos hacer como el examen de... Okay, yeah, well, esta es una beca, ¿verdad? Entonces, ponerle que INSAFOR le paga a esta empresa para que nosotros los entrenemos a ustedes. So, yo espero, lo único que yo espero en realidad es como quizás proveerte con tal vez algún conocimiento, ¿verdad? Para ayudarle a tus demás compañeros. Yo sé que tú sos bien paciente, te lo agradezco un montón para ayudarle a todos tus compañeros, pero también me gustaría como ayudarte a que tú te sientas cómodo en la clase y que no sea como, oh, I'm wasting my time. Porque de verdad quiero que le saques provecho, ¿verdad? So, ¿cómo te sientes so far en la clase? No, sí me siento bien. Igual hay cosas que como se aprenden de hace bastante, entonces a mí sí puede que se me olvide, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, en la spelling de vocabulary, por ejemplo, de alphabet, va algunas cositas que sí, como que ya cuando, por ejemplo, a mí que me dicen, tengo una llamada, ¿verdad? Y los nombres me los dicen rápido. Uh-huh. Can you spell your name? Vaya, entonces ahí, pues, ellos te lo dicen súper rápido. Yes. Entonces, bueno, entonces eso, vaya, eso es, bueno, como volverlo y retomando y todo eso. Así que, o sea, para mí, mejor. I love it. And thank you very much for being very honest. Obviamente, nosotros lo que queremos es que tú tengas como las herramientas para que puedas hacer tu trabajo de la mejor manera, y eso es lo que buscamos en estos módulos. Y lógicamente también esperamos que tú te sientas apto, ¿verdad? Te sientas completamente apto para poder de alguna manera no solamente que aprendas inglés, sino que te sientas cómodo aprendiéndolo. Yo me voy a encargar de alguna manera, me comprometo contigo para que tú, Ricardo, ¿verdad? Todos los demás que ya tienen experiencia, pues espero que aprendan algo nuevo del módulo y que obviamente esto sea un learning experience for you guys, all right?
yo sé que estamos en unas clases bastante básicas. Estas clases son bien, bien básicas. Y de verdad espero que con lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Tal vez palabras nuevas, frases nuevas, eso te ayude a ti a poder ponerlas en práctica en tu trabajo, ¿verdad? Ese es mi compromiso contigo. Sí, sí, sí. No. Sí, eso es igual lo que me está gustando, porque igual se vuelve a recordar más que todo cosas de gramática que en el trabajo como son bien informales para hablar los gringos. Entonces, a veces... ¿Puedo preguntar a qué te dedicas? What do you do for a living? I'm a security dispatcher. What is that? I mean, I honestly don't understand your job. So tell me more about your job. I'm interested. It's like a person that who help another people to, for example, a logistician. Logistics, yes. So I work in a military base here in the airport. Yeah. So we check cameras. We help the people that work here in El Salvador. For example, I request fuel for aircraft. Okay. And also different service, laboratory service. Really? Water. Yes. This and is so also, interesting. Yeah, it's really interesting. And also I received call from international call, for example, that they need to speak with the commander officer. So I need to ask who is calling. Wow. The information. And also we... And then you transfer the call to them? Yes, but I need to talk with the commander if he can receive the call. Mm-hmm. Uh-huh. And he asked me who is calling and from. So, that is great. I'm telling you, well, what I do for a living, it's I'm a trainer, right? So yeah. I do teach, but I teach on a call center. I work at Telus. I work at Telus. I am a trainer in Telus, right? So that's okay. What I do for a living. And my job is to train people to actually learn the product, learn the services. And I teach them how they can transfer calls. And I teach them how to take those calls. So it's what important. What is the form in a call center? Can you give me, for example, an example of how do we take calls? Yes, I can tell you. For example, and how can I transfer? Oh yes, of course. Okay, so I teach them how to do that, right? So I tell them, okay, you're gonna answer. Hey, this is Douglas Marquez. I'm from Kuro TVS, and tell me, how can I help you today, right? And they say, oh, blah, 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 blah. Okay, great, awesome. So I will be more than happy to take the order for you. If you allow me a couple of minutes, I will be more than happy to transfer the call to that department. Just give me a moment on the line, please. And then you transfer the call. And I teach them that. That's funny. Do you travel to the airport every day? Yes, every day, and I work 12 hours. Wow. So I have two shift, night shift and day shift. Oh, okay. And day shift, I work from 7 a.m. to 7 p.m. And what shift do you prefer? What schedule do you like the most? I prefer a night shift because... It's quiet. Yeah, it's very quiet, and you don't receive a lot of calls, and you can watch movies. Really? That's interesting. And how about during the day? Is it busier? Yeah, it's really busy because you have to receive the visitor
For example, yeah, people that construction in the area, and you have to check in and check out to these people. For example, you so have you're kind of like a security guy. Yeah. It's a big responsibility. It's a big responsibility. Yeah. Everything is on you. Because you have to put, you have to write in the first name, the last name, the hour that they come and depart. You have to check the cameras when the aircraft arrive and depart, or aircraft. And also, if the people, for example, if one of the people have a gun and is an active shooter, you have to know the procedures that you have to do. Yeah, yeah, I could imagine. That's such a very, a lot of responsibilities on your shoulders. Yeah. I know. Well, thank you very much for sharing with me. It's been wonderful sharing all of those details. And thank you very much for opening up. I'm very interested to get to work with you in the following couple of more weeks, right? So we have a few more classes. So again, it's been my pleasure. And if you need help, please contact me and please let me know, all right? Yes, no problem. Thank you. Thank you so much, Edgar. Nice meeting you and nice talking to you. Now you can go and live and rest, okay? Yes, thank you so much. You. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye-bye.